Estamos en el predio de AFA con el presidente campeón del mundo, campeón de América también. Bancó críticas, trabajó en silencio y hoy somos campeones del mundo, campeones de América y además, gobierne quien gobierne en la Argentina, en el 2030 el Mundial arranca acá, en Argentina. Sin duda, si no hubiéramos tenido la posibilidad que el Estado acompañe, no hubiéramos sido sede del Mundial Sub-20. Y en esto quiero valorizar y reflejar que la AFA tuvo esa posibilidad porque el ministro nos acompañó, porque administrativamente se movió muy rápido. Llamé al ministro, llamé a Matías y rápidamente pudimos ser sede de ese Mundial. Eso refleja la posibilidad de que el 2030 los argentinos tengan el inicio y la inauguración de un Mundial tan significativo para el fútbol, histórico, costo cero. Los argentinos y las argentinas vamos a ser sede del Mundial 2030, donde el Estado no va a tener que invertir nada.